Un bajón, un bache, un tropiezo, un mal momento. Cualquier calificativo vale para describir la situación que atraviesa en este momento el San Pablo Burgos. Pero nada, en cualquier caso, que los muchachos de EPI no puedan solventar. Ya saben, en el deporte siempre hay, a los 7 días, una nueva oportunidad. La primera frente a Iberostar Tenerife fue nuestro primer rival en el universo ACB y llega con un viejo conocido en sus filas. Es un partido que analizamos desde todos los puntos de vista en este Liga Endesa ACB 360. A positivismo no nos gana nadie. Esta ciudad sabe lo que es levantarse de un 0-7. Las derrotas, pues es más difícil quedarte con algo bueno. Sí que me quedaría ahora, después de pasar el tiempo, después de que la pregunta la he podido madurar un poco más, pues a lo mejor te diría que con el trabajo de la semana o con la implicación de los jugadores. Transmite EPI tranquilidad y convicción en el trabajo de sus chicos, fundamental para el devenir de cualquier equipo. Este deporte se basa en la confianza. Este año, como he comentado en otras ocasiones, es verdad que tenemos un equipo más físico y eso es lo que nos permite, pues, quizás defender mejor, pero bueno, ahora mismo por circunstancias no estamos encontrándonos cómodos en ataque. Demasiadas pérdidas de balón, demasiadas situaciones en las que no se generan ventajas en un San Pablo que tiene mucho margen de mejora. Creo que hay que ir poco a poco, seguir trabajando, tener una buena lectura y luego cuando nos lleguen esos balones tener confianza de que nuestros porcentajes van a mejorar. Confianza, trending topic en la boca de EPI. A por ello, mister. Rodrigo San Miguel comanda la nave del Iberostar Tenerife. Consolidado desde hace tiempo en la liga, el aragonés es un timón extraordinariamente fiable que incluso ha llamado a las puertas de la selección española. Otro hombre nacional de calidad como Ferran Bassas le da un relevo de más que notable nivel y permite que no se rebaje el poderío de la dirección canaria. Tad McFadden es el escolta titular. El norteamericano con pasaporte georgiano es un metepuntos consolidado y un auténtico trotamundos tras pasar por República Checa, Alemania, Macedonia, Grecia, Francia y China. El alemán Luca Steiger ha llegado a la liga este verano para demostrar el talento anotador desde más allá del 6'75 que ha mostrado en su larga carrera en su país. La pasada jornada reapareció tras una grave lesión el capitán Nicolás Ricciotti, una gran noticia para la parroquia del Santiago Martín. Javi Beirán sigue asentado en el puesto de alero. El madrileño continúa siendo un excelente defensor y cada vez aporta en más facetas del juego, convirtiéndose en un hombre muy completo e importante para Chus Vidorreta. El argentino Nicolás Brusino pasa de Las Palmas a Tenerife para demostrar el talento que le permitió llegar en su día a la NBA. Un año más, Tim Abromaitis es el dueño de la posición de ala pívot. Una mano extraordinaria y su buena capacidad en otras vicisitudes hacen del de Connecticut un puntal importante. Después de conquistar el corazón de los aficionados de San Pablo el año pasado, Sebas Saiz regresa al Coliseum con la camiseta de Iberostar Tenerife. A pesar de no gozar de demasiados minutos, el jugador cedido por el Real Madrid sigue luciendo esa garra que siempre le caracterizó. El tercero en discordia iba a ser Tomás Hielo, pero su gravísima lesión obligó a los canarios a moverse rápido para contratar al belga Pierre-Antoine Gillet, otro excelso lanzador desde el perímetro. La marcha de Mike Toubi a Valencia propició la incorporación de Colton Iverson para el puesto de 5. El estadounidense conoce a la perfección la liga tras su paso por Baskonia y Andorra. El portento físico Petit Niang sigue con su evolución para alcanzar el nivel que sus cualidades le auguran en este deporte. No,
es solo que debutásemos con ellos en la Liga CB, sino que la historia baloncestística tanto de Burgos como de este club tinerfeño, yo creo que han estado muy, muy ligadas, muy unidas desde los tiempos en que disputábamos en la Liga EVA las primeras posiciones de la clasificación, unos caminos casi casi paralelos, ellos siempre un peldaño por delante, ¿no? Ascendieron antes a las LEF, plata, oro y ahora a la CB, ¿no? Esperemos seguir en ese sentido sus pasos, consolidarnos en la Liga CB como lo han hecho ellos y seguir creciendo como lo están haciendo en los últimos años. Un rival de entidad, con unos porcentajes muy altos en la línea de tres puntos, como dices, están en un 40, un poquito por encima del 40%, lo cual ya es un muy buen porcentaje. Y ese porcentaje de tres, independientemente de que sea más o menos elevado, lo que es de destacar es que salvo Colton Iverson, yo creo que los demás es que todos tiran, es decir, todos son amenazas, independientemente del porcentaje que tengan o de que puedan estar en un partido o en otro más o menos acertado. Pero el hecho de ser amenazas y que todo el equipo, excepto uno o dos jugadores, sean amenazas, les hace abrir mucho el campo. Están rayando a una gran altura, exceptuando el primer partido que perdieron contra Real Madrid. Yo creo que en el resto únicamente dos derrotas y por escaso margen, y el resto son victorias. Sí que es verdad que no se han enfrentado aún contra los grandes de la liga. Ha sabido leer y captar la esencia que tiene el equipo. Ha sido un ida y vuelta de Chus Vidorreta al club donde ha alcanzado cotas muy elevadas, ¿no? Y yo creo que se siente muy a gusto allí y el club se siente a gusto teniéndole. Se ha rodeado de gente con un peculiar estilo, con unas características muy idóneas para el juego que le gusta desarrollar a Chus. Y todo eso hace que sea un rival sólido, temible, que ha hecho un equipo para estar también en Europa e intentar hacer una buena temporada. Es un jugador que, vamos a ver, que todo entrenador yo creo que queremos tener en nuestra plantilla, ¿no? No sabemos el rol que ha de ocupar en función de las posibilidades de esa plantilla o del talento que tenga la plantilla, ¿no? Pero es un jugador que siempre queremos, porque es un jugador que siempre va a sumar, independientemente de los minutos que esté en pista. Todos lo conocemos del año pasado, de lo que nos hizo disfrutar con su juego, pero además con su carácter, con su saber estar en la pista, con su tirar hacia adelante en los malos momentos, ¿no? Un jugador de personalidad y que, como te digo, todos queremos tener en nuestro equipo. Desgraciadamente se ha ido a Tenerife porque quería seguir creciendo en su desarrollo deportivo, ¿no? Y yo le deseo lo mejor para él. En este partido y en esta temporada quizá no está teniendo, como tú dices, toda la continuidad y regularidad que a él le gustaría. Pero es que no debe olvidar tampoco que ha subido un peldaño en cuanto a objetivos, en cuanto a ambiciones del equipo, y que se le va a exigir un poquito más que en su primer año de debut en la ACB. Tenemos que ser los mejores en la derrota, porque es muy fácil ser los mejores en la victoria. Cuando estás ganando y todo te va de cara y todo lo tienes a favor, es muy fácil, ¿no?, gestionar eso dentro de un vestuario y dentro de un equipo. Debemos ser los mejores en la derrota. Cuando hemos perdido y nos ha escocido y estamos todos dolidos y disgustados por esa derrota, entonces tenemos que ser mejores en todo. Mejores en el día a día en los entrenamientos, mejores como compañeros, mejores a la hora de compartir el balón, mejores a la hora de hacer lecturas en el juego y jugar buenos tiros, mejores en nuestra lucha por tirarnos al suelo y disputar cada balón. Tenemos que ser los mejores en la derrota y en el disgusto, que es lo que tenemos ahora tras el último partido. Sí, la verdad que estábamos teniendo buenos resultados en casa y bueno, al final contra un rival que podríamos decir que es de nuestra liga, pues la verdad que perder en casa nunca es agradable y bueno, más este tipo de partidos. A pesar de Zaragoza, yo creo que estábamos haciendo bien aquí en casa, nos estábamos manteniendo más fuertes, un poco más, más sólidos, más concentrados, parecida por lo menos y bueno, sí que es verdad que el otro día no estuvimos al 100% como teníamos que haber estado y bueno, pues fastidia un poco más. A ver, tienen muy buenos jugadores en todas las posiciones, creo que tienen una plantilla muy, muy equilibrada y además creo que vienen jugando muy bien. Creo que nos están tocando todos los que vienen en mejores momentos, como por ejemplo Manresa también pasó, pues al final, bueno, ahora viene Tenerife, que creo que tiene jugadores además, ya no solo como equipo, sino jugadores especialmente jugando muy bien, como McFadden, como Beirán. Abromaitis, creo que están en momentos muy, muy buenos ahora mismo y bueno, será complicado. Bueno, no más especial que nadie. Al final, bueno, es una anécdota. Cuando se fue el Chacho hace unos años, pues
ya no quedó nadie y bueno, pues desde el año pasado quedo yo solo. Pero bueno, como una mera anécdota, al final es un partido más que yo quiero ganar a toda costa. Bueno, al final, estos dos casos que dices de Fabio y Cristian, tanto esos dos como el mío, han sido a través de ascensos o de muchos años trabajando en Leboro. Al final, bueno, se da la oportunidad y creo que hasta ahora se está demostrando que lo pueden hacer bien, que lo podemos hacer bien. Entonces, bueno, solo falta seguir trabajando un poco más en las canteras, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, para intentar que esos jugadores canarios que tienen tanto talento, que no tengan que salir de las islas y esperar tanto tiempo a lo mejor, como para llegar ahí, que se les dé oportunidades también dentro de la casa y bueno, y esperemos que con los años pues que seamos más de tres. Sí, sí, por supuesto, al final la liga está un poco, no loca, pero sí que cualquiera puede ganar a cualquiera. Estamos viendo equipos que si dices a priori, pues podrían estar más abajo, pues al final están muy arriba, están consiguiendo un montón de victorias desde ya, creo que la salvación va a estar muy cara, entonces, aunque hayamos sido capaces de ganar a estos equipos, que somos capaces de hacerlo, somos capaces de jugar a ese nivel, de hacerlo así de bien, tenemos que intentar mantener ese nivel durante todo el tiempo, tanto en casa como fuera y contra todo tipo de rivales, pero no podemos colocar más expectativas de las que realmente tenemos o necesitamos, al final nosotros lo que queremos es que el Coliseo se siga llenando año tras año y eso solo pasa por volver a hacer las cosas igual de bien que el año pasado como mínimo y bueno, primer objetivo y único por ahora la permanencia. Bueno, el pie va mejorando, sí que es verdad que va un poco mejor, yo me encuentro mejor, sigo con molestias pero el pie está mejor. Tuve que bajar a Madrid con unos especialistas y bueno, la verdad que desde entonces me encuentro bastante mejor, he podido ir entrenando y bueno, ya podríamos decir que está casi curado, pero bueno, la fascitis es un poco complicada, a veces parece que se va, luego vuelve, vamos a ir con cuidado, seguir entrenando normal y esperar que no vuelva simplemente. Elegancia y potencia en una misma jugada, con sello de Steiger y Rusino. Las puertas parecían cerradas, pero Huskic se inventó la mejor. Caño entre las piernas de la ley. Y en su Italia natal, Gentile ha visto bólidos tan fugaces como Jaka Vlasic. Persistir, insistir, combatir y perseverar. Los cuatro mandamientos de los tercios murcianos. Gian Clavel, puro flow sobre el parqué. Se ha ganado el mote de Toco Motora, Shengelia de aro a aro de forma imparable. Da igual si llueve o hace sol, a Sean Dawson le encanta el cielo de Badalona. We'll be right back.
Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa. Pesic se marcó unos 10 metros en sprint, modalidad senior, que le dejaron casi sin aire para la entrevista a pie de pista. Cuando te levantas un lunes y te piensas que es viernes. ¡Halo! ¿Are you here? Tenemos una falta por jugar. Tú no, que tienes dos. ¡Defensa del uno contra uno! Bueno, ¿Quién sabe si moriremos mañana o durará para siempre? ¿Quién sabe si volverán los días oscuros o se quedarán las noches mágicas, brillantes? ¿Quién sabe dónde o cómo estaremos mañana cuando el futuro nos recuerde lo que significa este presente, lo que fuimos, lo que somos hoy, invencibles o pletóricos? ¿Quién sabe? Ni sus compañeros cuando como un loco salió a celebrar una canasta. Tuvo que quitarse el disfraz para que Bellas le reconociera. A pesar de sudar, el perfume de Tomic es irresistible. En el Coliseum Burgos hemos encontrado a un profesional capaz de borrar cualquier huella de ADN. Así se limpia la sangre en un crimen perfecto. Nunca irías al peluquero de Javier Justiz. Chris Evans comprobó que la vida de un cangrejo no es nada fácil. Se ve que lo de levantarse un lunes pensando que era viernes dejó a Che García tocado, muy tocado. Viva, viva el amor, siente. A Belle Mene se le cruzaron los cables espacio-temporales. Aún tenía 8 segundos por delante y él tiró como si se acabara el partido. Para la próxima jornada, que alguien le ponga un par de focos a esta cámara, que parece que la mascota del Morabanc Andorra tiene un show para mostrarnos. Clavel aprovechó el partido contra el Barça Lassa para hacer un casting como especialista de cine. En breve veremos a Tom Cruise en otra Misión Imposible, con perilla y peinado curioso. Era el 1 de octubre de 2017 y Burgos hacía por primera vez en su historia acto de presencia en la Liga ACB. Enfrente, Iberostar Tenerife, para siempre primer rival de un equipo burgalés en la máxima competición del baloncesto español. Un duelo que se reeditará este domingo con un desenlace, confían en el bando azul, distinto al de aquella tarde. Gloria para Burgos en un día inolvidable. Gracias, Tenerife, por acompañarnos en aquel primer baile.